¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Si me notáis rara la voz es porque estoy empezando a agarrar un poquito el resfriado de mis hijos. El padre también lo ha agarrado. Deciros que si oís un poquito de jaleos que están las nenas fuera, es día de cole, pero había una excursión y como están recayendo muchísimo del resfriado y otra vez Ariana se ha tirado toda la noche antes de ayer y ayer tosiendo en el sofá, a la excursión no han ido, entonces las tengo aquí. En casa, y además están acompañadas de la yaya, que, de mi madre, que le tengo que cortar un poquillo el pelo y echarle el tinte. Entonces voy a aprovechar para ver si les puedo probar a las nenas los zapatos para que los veáis. Los míos, ya os tengo grabaditos los clips para que veáis los que yo he elegido. La marca es Dreampires, es que no sé exactamente cómo se pronuncia, pero vamos, se escribe Dreampires. Deciros que vais a tener toda la información de este calzado, que siempre Estrella vuelve a trabajar con esta marca porque siempre os la recomiendo, porque me ha dejado paralizada la calidad de los zapatos y el precio también lo veo muy bien a concorde con la calidad de los zapatos, que es buenísima, ya os digo, y comodísimos, son súper cómodos. Todos los pares de zapatos que os ha enseñado Estrella son súper cómodos. Entonces nada, voy a acabarme de maquillar aquí con vosotros y vosotras, porque solamente llevo un poquito de cream, corrector y rímel, porque hoy creía que tenía que ir otra vez a por las revistas y al final solo salió una y he vuelto y solo había una, entonces al final no he hecho lo de las revistas, pero digo, voy a grabarles el videito de calzado que lo tengo ya ahí ya un tiempo, a ver cuándo os puedo publicar este vídeo. Y ya os digo que toda la información de los zapatos en la cajita de info, entonces vamos con el vídeo y dentro vídeo. Bueno, pues me vais a permitir, antes de empezar a enseñaros el calzado, que me haga algo en mi cara, como por ejemplo lo que viene siendo sellarme un poquito la BB Cream, que no me la he sellado ni el corrector, porque era tempranito, entonces en mi línea, como siempre. Además se pasa un poquito de la noche así festivalera por el motivo del resfriado, que no me encontraba bien. Aparte de que siempre yo paso las noches así un poquito con mis hijos, porque son cuatro y cuando no es uno es otro, ya lo sabéis. Pero bueno, se va pasando como se puede, es lo que hay. Cuando hay nenes hay que tener muchísima paciencia de día y de noche. Y ya sabes que te atienes a a estas cosas, a que te despierten, a no descansar como se debe y todo eso. Entonces hay que tomárselo lo mejor que puedas, lo mejor que podamos, las que somos mamás, entonces eso. Voy a ponerme un poquito a modo colorete bronceador del colorete este de maderas, con esta brocha gorda de la nueva colección mercadonística, novedosística, perfumerística. ¿Veis? Que es así un colorcillo, así rollo el jerseycillo que llevo. Y no me voy a poner nada en los ojos. Me vais a matar, ya lo sé, pero es que no me voy a poner nada en los ojos. Más que voy a retocar, que me puse una máscara de pestañas de Essence y no me gusta cómo me ha quedado. Me ha quedado las pestañas como si no llevara casi nada. Me voy a poner una capa de Milá Sensational, que está medio seca, pero me hace más papel que esa. Lo que sí que me voy a poner es un toque meteoritístico, que sabéis que de esto habrá sorteo cuando se pueda. El colorete que me he puesto, que lo he llenado de polvos, el color tierra de los de madera, que es un colorete así rollo bronceador, y a veces me lo pongo y mato dos pájaros de un tiro. Me pongo tipo bronceador, tipo colorete. Brocha de meteoritos, hoy la voy a sacar, que ya empieza el finde. Hoy me voy a parar. Y ya os digo que ha llegado mi madre, que le dije, vente, digo, así de paso, si tengo que salir temprano al quiosco para que te estés con los nenas, con las nenas, porque Roberto sí tenía hoy guarde, digo, y yo salgo al quiosco y cuando acabo un poco mis quehaceres y obligaciones de mamá y de trabajar, digo, te voy a poner el tinte y te voy a cortar el pelo porque ya te para bien, mamá.
Yo también lo tengo para hacer, pero ya os dije que yo me lo pondré más cara a final de mes para que lo tenga más bonito para diciembre. Pues nada, ¿veis? Ya le da un toque especial a la piel. Y no me voy a hacer gran cosa más. Es que me quería poner mi labial caldera, pero ¿sabéis lo que pasa? Que no sé dónde los tengo. Cambio todo de sitio porque ha habido un caos. A ver, me pondré este. Creo que este también es caldera, ¿no? 213 era. Había uno de los cremosos, puede ser, que era color caldera. Este es naranja, el 209, ¿no? Este es muy naranjosete. Bah, me voy a poner el 213. Sé que se me va a ir yendo a lo largo de la mañana bastante, pero bueno. No es caldera, este es Marsala, pero tampoco queda mal con el jersey, ¿verdad? Uf, cómo llevan a mi madre. Un arrastre de sillas ahí por ahí fuera con Rubén y las nenas. Me peiné anoche antes de acostarme, que ya es raro en mí. Y yo me paso un cepillo antes de acostarme. Pero tengo unos nudillos que me los noto por aquí abajo. Voy a ponerme Ple Repair en las puntas, que sabéis que es la nueva línea de esta mercadonística. Que a mí me está yendo, la verdad, muy muy bien. Me está yendo bastante bien, aún no siendo natural ni nada y eso. A mí me está yendo súper bien. Ya dije que para mí no es un clono la Ples, yo creo que no se parece en nada o prácticamente en nada, en ingredientísticamente ni nada, pero yo creo que se han querido parecer en lo que es el nombre y en lo que es el color del bote y eso, pero bueno, es por así decirlo, un parecido mercadonístico que te saca del apuro. Además es que se desenreda el pelo enseguida, ¿veis? Tenía el nudo y ya se me ha quitado con el Ple Repair, así que nada, no es mi mejor cara, ya lo sé, chicas, pero tengo que grabar y estoy resfriada y ya está. Seguramente que este vídeo lo estoy grabando y lo veáis, no sé cuándo lo veáis, porque tengo que aclarar con la marca cuando quiere el vídeo, editarlo y todo, cuando le gustaría más que publique el vídeo y tal, pero son unos zapatos que yo sé que os van a encantar, tanto como para mis hijas. Si tenéis niños, de verdad, mi hija es que todos los fines de semana se pone sus zapatitos estos negros del lazo, creo, ¿cómo se llamaban? No lo sé, os he hecho el vídeo, no me acuerdo cómo se llamaban esos zapatitos, pero es que los lleva de a gusto mi hija todos los fines de semana. Me hace orejica la diadema, puede ser, un poquito. Me las voy a pillar así, que a mí cuando me hace orejicas me pongo de los nervios. Voy a ponerme, porque tengo la piel deshidratada un poquito hoy, voy a ponerme, y eso que me hidraté y me puse todos los productos antes de la BB Cream y todo, mi agüita esta hidratante Hydra Essential que sirve para encima y debajo del maquillaje de Clarins, que huele súper bien, aun estando resfriada me llega el olor. Os la enfoco por si os gusta y la queréis probar. Además viene en envase de cristal, que es un producto en un envase de cristal, es una maravilla, la verdad. Porque siempre tanto plástico, no es ni medio normal. Bueno, empezamos. Voy a ir cogiendo conforme vayan saliendo, os voy a ir poniendo los clips de las cosas. Las botitas de agua, por cierto, que esto me ha llegado una talla y media o dos tallas más grande de lo que necesito, pero como cuando te pones botas de agua, yo me suelo poner un calcetín más bien grueso, tampoco me molesta. Y el día este que cayó la lluvia universal aquí en Valencia, cuando tenía que ir a por las cositas del vídeo de Mercadona, pues me vinieron súper bien, me las puse y oye, ya no me mojé casi nada, por no decir nada. Fui muy bien, habían 2 palmos casi de agua en la calle, pero yo con mis botas fue súper bien. El precio de cada zapato va a salir por aquí abajo y os los enseño, ¿veis? Estas serían las botas. Es una bota cómoda, se abre de aquí con un elástico. Hay botas de agua siempre más altas, pero yo para lo que suele llover aquí tampoco necesitaba un botón tan alto. Entonces con estas, son antideslizantes, están estrenaditas de una vez, pero las enseño, ¿vale? Que ya las enseñé el día que venía con el chubasquero cuando llovía tanto. Pero vamos, gracias a las botas, el chubasquero y el paraguas en la cabeza, Estrella llegó a casa sana y salva y con las novedades y pude seguir grabando. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around. Sí, toda esta torre que veis aquí está igual aquí, de zapatos para enseñaros, Estrella. Y que los veáis puestos, muy importante, y siempre, 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 cuando os enseño algo, que sepáis que es porque me gusta, ¿vale? Quitaros cosas de la cabeza, que si yo un producto a mí no me gusta, es tanto sea de ropa, sea de calzado, sea para ponérnoslo en el cuerpo o en la cara, Estrella no lo va, o si lo enseño, lo diré, no me gusta, ¿vale? Que no me están pagando, ¿vale? No me están pagando por deciros que me gustan, eso que quede claro. Bueno, seguimos. Drampires, esto es por el tamaño de la caja.
son mías. Estas he tenido un poquito de problema, no os voy a engañar, ¿ves? ¿Ves cómo esto ya nos va a engañar? Porque yo tengo la pierna ancha, el gemelo ancho. Me cierra, pero me cierra y se ve como la pierna muy embutida. Y lo que he hecho en el vídeo es que me la he probado con vestido, ¿vale? Pero me la puedo subir más o menos sin apretar, si aprieto me cierra, ¿vale? Sin apretar hasta aquí, si sois de gemelito ancho, estas botas no sé si os irán bien, pero si tenéis una pierna finita, sí, pero es que son tan bonitas, me gustaron para Navidad, para las fiestas, para combinar un rato que baja si quieres ir arreglada, porque tienen tacón, yo con esto mucho rato no, si soy sincera, para estar con mis hijos, tiene que ser que un día que quede con alguien, o que vaya con mis hijos pero no vaya a ir muy lejos, para andar mucho no, ¿vale? Y llevan este ribetito aquí dorado. Y eso, y me las voy a poner pues con un pantalón por encima, así rollo que no se vea esto. Y así, aunque las llevo un poquito abiertas, las puedo llevar. Y además es que no me gusta mucho cómo quedan con vestido, me gusta más con pantalón, ¿vale? Y es que me gustó, de charol, con el toque este, lo veo elegante, con un pantalón negro, un pantalón color camel. Son bonitas, un vaquero, ¿qué me decís? El precio por abajo y ahora os pongo el clip de cómo quedan puestas. Las botitas estas rojas, que es un botín. Bueno, pues enseño estas botas rojas que son chulísimos los botines, la verdad, pero a mí no me cierran porque tengo la piernita más bien gordita, ¿veis? Aquí, si quiero que me cierre, tiene que ser a presión. Me cierran, ¿vale? Pero, no sé, muy apretado lo veo. Esto me lo dejaré un poquito abierto, ¿sabéis? A ver si me adelgaza un poquito la pierna. Y lo que haré será... es que son buenísimos, qué pena, y la punta dorada que tiene. Ponérmelos con un pantalón... así, un poquito abiertito de aquí, en negro, yo qué sé, para que tape un poquito lo que me dejo abierto para que no me apriete. Aunque en realidad no me aprieta porque es como elástico, ¿sabéis? Pero me noto el efecto pierna apretada y no me hace. En fin, nada, enseñaros los botines por si os gustan. Yo ya veré qué hago, me los pondré un poquito abierto y con un pantalón que tape un poco y ya está. Es para que los veáis, que son buenísimos de charol y en rojo ahora para navidades. Encima taconazos, son una pasada para ahora, para fiestas. Son preciosos. Mía, solo hay creo que 3 o 4 pares, puede ser. Esta ya la he enseñado. Lo que os vaya enseñando esto ya lo dejo por aquí. Y de las nenas hay más. De las nenas sí que hay una salvajada porque como son dos nenas, pues hay dos de cada, ¿sabéis? Entonces eso. Voy a empezar con las de mis hijas. Esto vienen súper bien, los zapatos de Dream Pies, siempre os lo he de decir y os lo diré, que mirar cómo vienen, vienen todos protegidos de ahí. A ver si... estas botas me ha hecho muchísima ilusión porque las he visto tan chulas para mis hijas. Fijaros, son así como de piel o de piel, son chulísimas, con su hebilla, son rollo motera pero moderna. Esto con unos leggings, unos vaqueritos, un vestidito con leotardos, monísimo para las nenas. Si tenéis hijas, preciosas. No os voy a enseñar mucho calzado de hijo, de niño, porque mi hijo es muy de zapatillas y tiene muchísimas zapatillas que ya os enseñé en otros vídeos que me llegaron de esta marca, muchísimas zapatillas, que se las designé a Roberto. Y él, yo sé que le voy a coger unas botas como le cogí el año pasado y es que no hay manera de ponerle botas. Va incómodo, va molesto y no las quiere, entonces, pues tiene muchísimas zapatillas. Por eso he elegido para las nenas que no tenían tanta cosa, entonces he elegido botitas. Pero Roberto es que tiene zapatillas sin estrenar, tiene dos pares, unas azules y unas grises, oscuras negras. Negras sin estrenar y tiene 4 o 5 zapatillas en uso, entonces una locura. Pero Roberto botas no le puedes poner y zapato de vestir muy difícil. Os he dicho el labial, el 213 Marsala, que igual se me ha olvidado, ¿vale? Pues son buenísimas. De estas hay dos, o sea, dos pares para cada, un par para cada una, 4 botas, ¿vale? El precio por abajo, ahora se las probaré y os iré poniendo clips por aquí sobre, conforme os voy haciendo el vídeo van a ir saliendo los clips de las nenas con... con los zapatitos, ¿vale? Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire. ¿Vale? Estas no sé si son mías o son de ellas. A ver, estas de quién son, Estrella. Estas son mías. Habréis dicho, Estrella, ¿para qué te eliges unas botas de nieve? Pues me las he elegido por lo mismo, porque si un día llueve bastante y el cole no está tan cerca, pues me pongo estas botas, voy súper calentita y no me mojo el pie. Aunque no nieve, me da igual, yo me las voy a poner, porque es que esto es lo más calentito que me he echado yo a la cara. Y a mis hijas le he cogido igual. Aquí es que en Valencia, donde yo vivo, no suele nevar, ¿sabéis? Pero bueno, son en rojas, mirad,
Estas botas. Esto es. Habían en más colores, ¿eh? Por si las queréis mirar. En más colores. Las botitas están en más colores. Se abren de aquí y mirar por dentro. Qué gozada. Mirad, mirad. ¿Veis? Todo de pelito. Ay, qué fiesta con mi madre tienen, de verdad. Y eso que está malita, Ariana. Dayana no está tan mal, pero Ariana tiene una tos horrible. Dayana lo que tiene es mucho moco en la garganta. Ay, es que os cuento mis cosas, ya lo sabéis cómo soy yo. Os cuento, porque sé que luego me preguntáis, ¿cómo estás? ¿Cómo están los nenes? Pues eso. Forraditas, con su cordón, son una pasada las botas. Quedan a mitad de pierna, ahora lo veréis, no son ni altas ni bajas. Y esto lleva hasta aquí gomita, entonces si llueve mucho un día y tengo que ir al cole, pues yo me planto mis botas, estas o las amarillas, la que mejor me venga según el frío que haga, y voy con el pie súper calentito y súper bien. Y de estas les he elegido a las nenas también, ahora veréis. Voy a apartar las mías. Vale, voy a enseñar estas también mías, voy a bajar la cámara. Que estas son chulísimas. ¿Por qué? Porque son botas de nieve, están en más colores. Pero esto yo me lo pienso poner porque aquí rara es la vez que nieva donde yo vivo, ¿vale? Entonces, un día que llueva mucho, tengo que llevar los nenes al cole, son todas de pelito forradas, están en más colores. A las nenas ahora veréis a lo largo del vídeo si no las he enseñado ya. Para ellas que les he elegido varias porque son súper calentitas. Y para los días de lluvia, para ir al cole y para todo, yo se las pienso colocar. Porque aparte es que son cómodas. Y estas había más colores, ¿eh? No solamente en rojo, por si les queréis echar un ojo. Pero esto es lo más cómodo que te puedas echar a la cara y calentito. Y encima todas, todas de pelito. Esto si tenéis, vivís en sitios de nieve, yo creo que os van a hacer muy buen papel. Y más ahora cara Navidad y todo. Mirad qué chulas están. Están chulísimas. Yo es que me gustaron las rojas. Me gustaron muchísimo en rojo. Bueno, voy a enseñar por dónde voy. Por aquí estas no las has enseñado, Estrella. Igual me van saliendo repes, ¿sabes? Porque me saldrán repes. Igual me van saliendo repes porque como son dos nenas, pues algunas habrán iguales. Supongo. Creo que sí, que las saqué y... Fijaros esto, para mis hijas. Son preciosas. No me digáis que estas botitas no son bonitas, por el amor de Dios. Llevan aquí simulando un bolsillito, trampas. Qué bonitas, son preciosas. Ahora las veremos cómo le quedan a mis hijas. Y igual que las mías, todas forraditas, de pelito blanquito. Esto van a ir mis hijas súper abrigaditas. Esto cuando llueva, yo se las voy a poner. Como si llevaran botas de agua, ¿sabéis? Porque es que son impermeables y además van a estar dentro del cole, que están sentaditas, y en ese cole hace mucho frío, en los coles hace mucho frío porque están sentaditos y están quietecitos y hace frío en el invierno, pues unas botitas estas cuando llueve, yo se las voy a colocar a mis hijas. Son preciosas, de verdad, muerte lenta. ¿Qué me decís? ¡Oh! ¡Botística! ¡Muerte lenta, botística, niñística! As I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. I might be crazy, but I... Sí, sí, ríete, Estrella, pero estás cayendo en picado con el resfriado. Rima y todo, estás cayendo en picado con el resfriado. Mujerón, eso ya no rima, no rima. Estas son las mismas, ¿vale? Son las negras que os he enseñado de la Estrellita. Ahora las veréis puestas en mis hijas. A ver qué hay más por aquí. Oh. Voy a acabar con esta caja si no me lío y voy a ir echando para allá. Drum Pies, vamos con el siguiente Pies. Con el siguiente par. Qué bonitas, pues estas eran de mi otra hija, que creo que no sé por qué no son iguales, a lo mejor me lié yo y las elegí diferentes, o sea, no sé por qué vierais diferente, pero son tan bonitas las dos. Mirad estas, diferente estampado, con estrellitas plata, igual, pelito rosa. Son botas de nieve, ¿vale? Pero esto si llueve también os sirven para vuestras hijas. A ver qué habrá pasado, estoy tranquila porque están con mi madre, pero... ¡Uy! Esto es que metes la mano y el pie y es una gozada de suavito. ¡Qué bonitas son! ¡Muerte lenta! Si veo que una está pachucha y no quiere probárselas, pues se las pruebo todas a la misma, pero el caso a la misma nena, pero el caso es que las veáis puestas, ¿vale? Bueno, siguiente par. Y el precio, supongo que todas las botitas estas de nieve será el precio igual. No creo que porque cambie el color o el modelo sea otro precio. Voy a sacar una caja que hay aquí dentro y vemos más. Drum Pies, siguiente par. Mías creo que solo quedan otras. Pues sí, de estas hay dos. De estas de las estrellitas, vamos a ver.
Me faltan unas, a ver dónde están, como las otras, ¿veis? De estas hay dos. Pues ya tengo, ¿veis? Botitas. No creo que las acaben ni de romper. Ellas usan ya la talla 30, que mis mujeronas son súper grandes, son súper grandes. Estas son las mismas, ¿vale? Uf, qué lío estoy haciendo, chicos, chicas. Vamos con esta caja, a ver qué hay por aquí. Drampires. Pero estas son mías, estas son... No había tenido nunca una bota alta, por lo que os digo, porque voy incómoda, porque soy de pierna ancha. Entonces, vi estas y la verdad que me están perfectas, me han gustado mucho. No me sobra mucho, pero tampoco me falta y voy cómoda. Por el tacón, te pones una falda más calentita, ahora las veréis en el vídeo, fijaros. Son de estas que te cubren más arriba de la rodilla y luego detrás tienen este detallito de una cuerdita. Aunque esto en realidad ni es para aflojar ni apretar, tiene esa medida y ya está. Pero... Oye, que son anchitas, que no te apretan, que vas cómoda, vas calentita, son como de antelina. Y fijaros el tacón, que es súper ponible. Mirad el tacón de esta bota, ¿veis? Esto es un tacón súper ponible, es que no sé si lo veis, así mejor o así. Así que se clarea por ahí para que veáis el tacón, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis? Chulis, estas botitas vienen con su bolsita protectora, el precio por abajo, botita alta, ahora la veréis puesta. Mejor, ¿veis? ¿Queréis ir cómodas? ¿Veis? Con las botas. Llevan el cordoncillo. No sé, a mí me han encantado estas botas. ¿Qué queréis que os diga? Me han gustado muchísimo, muchísimo, porque son súper cómodas. Son botas altas, que yo nunca he tenido unas así altas. Que llevas vestido y te visten y te abrigan toda la pierna. Y son una pasada. ¿Veis? El precio por abajo y sabéis que tenéis el descuento y toda la info en la cajita de información. Son de tela así como de antelina, por si os sirve el dato. Pues yo creo que había más colores, pero a mí me gustaron muchísimo en negro. Bueno, voy a enseñaros los siguientes. Esta sí que sí, con una falda negra, con un vestido. Vais a ir monísimas de la muerte. Si queréis una bota alta, de calidad, y que vayáis súper cómodas, sin ir molestas y que os caliente, esta es la vuestra. Esto ya lo dice, vais a tener todos los enlaces, información y precios a lo largo del vídeo y en la cajita de info todo, 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 todo detallado. Vamos a continuar... Ay, cómo me está cogiendo resfriado. De verdad, soy muy pesada, pero es que ayer no estaba así, estoy peor. Las otras botitas que faltan, sí que señor, que las tengo iguales para las nenas. Es que no, la verdad que las vi por encima, pero no han estrenado nada. Me gusta que lo estrenen una vez yo ya he hecho el vídeo para que lo veáis nuevecito, ¿vale? No me gusta. Y las de agua las estrené porque fue una situación de emergencia que tuve que salir y me hicieron falta y llovía mucho. Si no, tampoco las hubiera estrenado hasta enseñarlas en el vídeo. Y vamos a pasar a la última caja, ¿vale? Esta es la última caja. Veis muchísimos pares, pero en realidad no son tantos. Tener en cuenta que son dobles por las nenas. En esta cajilla, además en Drampais te pone, te suele poner una fotillo con el modelo. No, en esta caja no, pero te suele poner aquí una fotillo con la foto del zapato, que es que la han tapado con otro código. Pero aquí debajo suele estar, ¿veis? El modelo de la bota. Para que tú en casa, si las tienes en la caja o en la tienda, sepan que es esa bota, supongo. Esta preciosidad de aquí, rollo bota campera, creo que se llama, creo que sí, en rosita palo. Ariana cuando las vio dice, mamá, yo me las quiero poner ya. Dijo, hija, no te las puedes poner aún, ya te las pondrás. Porque la mami tiene que hacer el vídeo, cariño mío. Mirad. ¿Qué os he de decir? Qué gotitas más bonitas, de verdad, son de muerte lenta, son preciosas. Precio por aquí abajo y ahora veréis a mis hijas con ellas puestas. Con ellas puestas. Si no quieren probársela a las dos porque una está pachuchona y no sé yo cómo estará para probarse, pues os sale una de mis dos hijas, a ver si la puedo poner en el arbolito probándoselo y todo, ¿vale? Estas son las mismas, para nada las voy a sacar. Son las mismas para mi otra hija, ¿vale? Están aquí, fijaros que bien viene. Viene todo por dentro con papel, con cartón para que no se deforme. ¡Qué calidad! Estas creo que estaban en más colores, pero esta rosa con el cordoncito en rosa, qué bonita. Estas van a estar guapísimas cuando las vista el fin de semana, le plante las botitas. Y ya para terminar, estos son dos pares de zapatitos de vestir. Me apetecía, zapatitos de vestir, sí, porque todo botas, ya cansa. Entonces, zapatitos de vestir, dos pares. Estrella os voy a enseñar por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues fijaros, son iguales los dos, ¿vale? Para nada los voy a sacar. Para nada los vas a sacar todos. Morí de amor. Ahora está un poquito así de estar en la caja.
porque son rosa y esto es para Navidad. De como ellas, aunque sea Navidad, se siguen poniendo rosa. Vienen aquí con su papelito. Son como con un lacito. Y ahora veréis, voy a sacar el papelillo. Un lacito y... y brillantes. Mirad, voy a arrimaroslo para que lo veáis. ¿Veis? Hace como tornasol en azulado, en rosa morado. Son cómodos, mirad, no tienen casi tacón, antideslizantes, preciosos, por dentro, por fuera, todo de piel. Y llevan la plantilla como a mí me gusta, así como anatómica, como blandita, para que no les duela los pies a las nenas. Y luego esto, que tiene el lacito en medio, se abre, ¿veis? Súper cómodo de poner para ellas. Mirad, solo tiene que meter el pie, tú haces así, lo puedes graduar, si tiene el pie de aquí más gordito, creo que esto es el empeine, o más anchito, lo puedes graduar según la medida que la chiquilla o la nena en esa cuestión necesite. Entonces, nada. No diréis que nos ha enseñado Estrella calzado. No me olvido de nada, ¿verdad? Yo creo que os lo he enseñado todo. Oh, no me quiero dejar ningún par por enseñar. Os he enseñado mis botines rojos, las negras, las de agua. Yo creo que mías eran tres, en realidad. Y lo demás de las nenas. Entonces, nada, espero que os haya servido el vídeo. Toda la información en la cajita de info. Ponerme qué pensáis de esta marca. Pero yo creo que el precio va muy a concorde con la calidad. Y encima, si os puedo, os voy a dejar un descuentito aquí abajo en la cajita de información para que lo podáis utilizar y usar. Y ahora se vienen fiestas navideñas para que hagáis regalitos de Navidad de calidad a vuestras madres, a vuestros hijos, a vuestras familiares. La verdad que son un regalito con un calzado de estos. La verdad que vais a quedar súper bien. Si sabéis la talla de la persona, la talla es la que uséis en cualquier lado. No os pidáis un número más ni un número menos según eso, no. La talla que utilicéis de normal le va a estar bien, porque yo siempre pido mi talla y la talla de las nenas y siempre acertado, entonces no creo que haya ningún tipo de problema. Entonces nada, si os quiero, os mando un besote muy 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 fuerte, hasta el siguiente vídeo y chao.